Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de diálogos con la literatura. Tenemos hoy dos invitados de lujo. Les presento muy rápidamente porque ustedes han venido a escucharles a ellos y no a mí, así que la presentación va a ser rapidísima porque además ustedes les conocen sobradamente. En el extremo de la mesa está Javier Sierra. Javier Sierra nació en Teruel en 1971, si no me equivoco. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, participa en espacios radiofónicos y televisivos que ustedes seguro que siguen. Y, y bueno, es algo así como un comunicador absolutamente precoz, porque si mis datos no fallan también, tenía un programa de radio a una edad tan tierna como 12 años, a los 16 colaboraba en periódicos, a los 18 fundó su propia revista. O sea que, pese a ser tan joven, tiene una larguísima carrera a sus espaldas. Bueno, ganó el premio Planeta en el año 2017 por el Fuego Invisible y tengo entendido que es el único escritor español que está en la lista de 10 libros más vendidos en Estados Unidos que elabora el periódico New York Times. En el centro de la mesa, Ignacio Ares, o sea, Nacho Ares, para todos, nació en León en 1970, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Obtuvo también un título en Egiptología en Manchester y lleva muchísimo tiempo trabajando en la divulgación e investigación de enigmas históricos relacionados con la Egiptología y el mundo antiguo en general. ¿no? Ha publicado un montón de libros, creo que en torno a 15-16. Ha dirigido la revista de arqueología y desde hace 10 años dirige un programa en la SER que se llama SER Historia, que seguro que ustedes también siguen. Pues sin más, eh, yo les lanzo las preguntas y, y ellos eh, contestan, dialogan entre ellos y yo me limitaré a dirigir un poco esto y cambiar un poco de tema de vez en cuando para que la hora que vamos a estar aquí, antes de que ustedes hagan preguntas, sea lo más variada, divertida e interesante que sea posible. Eh, mi primera pregunta es sobre si toda literatura es de misterio, porque. Me gustaría primero empezar a hablar del misterio en un sentido amplio, para luego hablar más bien de otro misterio, el misterio en el sentido del enigma, de lo oculto. Pero en principio, la narrativa tiene siempre o casi siempre un misterio en el sentido de que hay una inseguridad sobre el desenlace o hay un elemento de suspense. No estoy hablando de la literatura policial, sino de la literatura en general. ¿no? Aunque sea una dosis pequeña, parece que el misterio es un componente siempre de la narrativa. No, no sé qué os parece. Bueno, buenas tardes. Eh, antes de nada, permitidme agradecer a César que esté aquí acompañándonos esta tarde y a la Biblioteca videbarreta Barreta por la acogida que siempre dispensa. A, en este caso a este escritor, pero a partir de ahora seguro que también a, a Nacho Ares. Eh, y a la pregunta que formulas sobre el misterio eh, y la literatura, yo creo que sí, que es un binomio absolutamente indisociable. Y lo es desde la noche de los tiempos, desde que se inventó el oficio de contar historias. A veces pensamos que la literatura eh, es algo asociado al papel, a la escritura. Pero yo creo que la literatura en realidad arranca mucho antes, arranca incluso en el Paleolítico, cuando empezamos a contarnos historias alrededor del fuego. Y cuando eh, se plasma ya en un soporte eh, impreso, los primeros textos de la historia son las tablillas cuneiformes en El Creciente Fértil, eh, esas tablillas, eh, algunas de ellas literarias, ya nos están contando... Una historia de misterio. El primer libro de la humanidad, la primera novela de la humanidad, para ser más preciso, que hemos encontrado hasta la fecha es la epopeya de Gilgamesh. Eh, tiene 5.000 años y en esa epopeya de Gilgamesh se trata de resolver un misterio. ¿no? Eh, el rey Gilgamesh sabe que lo tiene todo, menos algo que solo tienen los dioses, que es la vida eterna, la inmortalidad. Y emprende un viaje. Ahí está la segunda característica de la literatura. En la literatura siempre hay un viaje, un viaje que puede ser interno o externo, pero siempre hay un movimiento de un punto A a un punto B, donde el protagonista o protagonistas cambian. Ese Gilgamesh emprende un viaje a un territorio imaginario. Por eso decimos que es la primera, en fin, el primer texto literario, ¿no? un viaje al Edén al territorio de los dioses, para enfrentarse a ellos y reclamarles la inmortalidad que él cree merecer como rey. Y los dioses se burlan de aquel pobre desgraciado, aquel pobre mortal, eh, le dicen que la inmortalidad está en una especie de planta bajo el mar, y ahí se lanza Gilgamesh y no logra conseguir la planta que le va a dar finalmente la, la vida eterna, y termina regresando a su punto de origen como siglos y siglos después lo hará Ulises a su Ítaca, eh, sin haber resuelto el misterio. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues algo que creo que es muy importante y que si quieres debatimos un poco, Nacho, y es que la literatura se inventó para tratar de encontrar respuestas a todo aquello a lo que la razón no era capaz de enfrentarse. Por eso la literatura tiene mucho que ver también con los textos sagrados, con, con las grandes epopeyas que se enfrentan a los grandes eh, interrogantes eh, y sin ese componente no tendríamos hoy literatura luego ya nos hemos inventado otros modelos ya está la literatura erótica la literatura en fin la, también misteriosa también, sí. misteriosa, también evidentemente eh, pero ya son eh, modelos yo diría que de categoría b la gran literatura es una literatura con misterio y de misterio Ahí. Muy bien, Javier. Eh, muchísimas gracias a César por la presentación, al Ayuntamiento de Bilbao y a la Biblioteca de Videbarrieta por la invitación para poder estar esta tarde compartiendo con todos ustedes y con mi buen amigo Javier nuestra pasión por la literatura y, sobre todo, por el misterio, ¿no? que es, yo creo, un poco esa raíz de la que veníamos hablando un poco en el, en el avión, ¿no? ¿verdad?, de, de cómo fueron nuestros inicios. Él comenzó muy joven. en ese programa de, de radio que hacía en Teruel, con apenas 13 años, pero siempre con un denominador común de todo lo que hacía relacionado con el misterio. ¿no? Es decir, con aquello que nos, que nos plantea infinidad de preguntas. algo que eh, plantea quizás pues muchas incógnitas en esa existencia vital que el todo ser humano tiene a lo largo de, de su vida. ¿no? En muchas ocasiones, a mí en el programa, muchos invitados en el programa de radio en Ser Historia, muchos invitados, sobre todo muchos arqueólogos académicos o gente del, del mundo más eh, ortodoxo, se niegan a utilizar, a, a utilizar el, el término misterio ¿no? cuando estamos hablando de, de verdaderos enigmas. Que, que han pasado en nuestro pasado y de los que hoy no tenemos respuesta. ¿no? Vinculan ese misterio con algo esotérico, con algo más frívolo, algo relacionado con fantasmas y realmente no tiene nada que ver. ¿no? Decía ahora César y decía también Javier que, que la literatura yo creo que desde la antigüedad eh, ha sido realmente misteriosa en el sentido de que... Cuando tú empiezas las primeras páginas de un libro, realmente no sabes cómo va a acabar esa historia. ¿no? Es ese viaje que aparece pues, a lo largo de 100, 200, 300 páginas, que te atrapa desde el inicio si es un buen libro y que va planteando preguntas. Y a lo mejor vas descubriendo respuestas en las páginas siguientes, o incluso en ocasiones muchas veces no, no, no alcanzamos esas respuestas. ¿no? Pero ese misterio, esas incógnitas, esas preguntas, esas realmente inquietudes, ¿no? que es lo que marca un poco el, el devenir del, del ser humano, es lo que ha marcado desde los inicios. La, el, el deseo de contar historias, de contar cuentos, ¿no? Quizás la literatura ahora lo tenemos muy asimilado al, al concepto libro, ¿no? Pero antaño esos contadores de. De, de historias que iban o los cuentacuentos que iban en la Edad Media entre un espacio y otro, nos hablaban de, de historias realmente sorprendentes que atrapaban a la gente, sobre todo por la cantidad de, de interrogantes que, que fluctuaban en el, en el relato que él iba, que él iba contando. ¿no? Yo creo que es un poco, un poco la, la, la magia de los libros, la magia de la literatura, de la novela y de las novelas de misterio, que no necesariamente tienen que ser eh, novelas eh, policíacas o novelas de, de terror. ¿no? El, el misterio es tan tan apasionante como incluso muchos de los relatos que podía contar eh, un amuno, ¿no? que nos está vigilando a todos ahora desde, desde arriba y que a mí me ha fascinado cuando he entrado y me ha, y me ha guiñado el ojo. ¿no? no lo creeréis, pero me ha guiñado el ojo realmente cuando he entrado en, en, esta maravillosa, en este maravilloso salón de, de actos. ¿no? Pero el misterio, como digo, es algo tan imbricado a la literatura. Ese desconocimiento que tiene el lector cuando comienza una historia, cómo van a desarrollar eh, sus acciones los protagonistas, dónde se van a desarrollar, qué es lo que se van a encontrar. Todo eso realmente podríamos pensar, bueno, que es bueno, pues vaya tontería, no. Pues es, quizás es algo mucho más natural, más normal. Pero realmente, si se sabe contar la historia, todo ello se puede convertir, ¿verdad, Javier? En un, en un gran misterio. Que, que si encima le añadimos preguntas que al ser humano desde la prehistoria se ha planteado de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que esto que parece pues, algo de, de perogrullo, le da verdad esa vuelta, ese giro de 180 grados para eh, darle un plus, un, un extra ¿no? a ese relato que que se puede expresar y que tú, por ejemplo, cuentas magníficamente bien en, en, en tus libros. ¿no? Bueno, hay otro aspecto también muy interesante, no solamente la literatura y el misterio, sino los escritores y el misterio, ¿no? eh, que sería otra cosa que, que podríamos desarrollar y que, si te parece, incluso podemos comentar. ¿no? Uh -huh. eh, Cómo eh, muchos de los grandes autores de las letras universales eh, han tenido en algún momento devaneos o, o intereses en esto que llamamos lo misterioso, ¿no? Eh, sin ir más lejos, eh, el sábado se cumplían 138 años del nacimiento de Gustavo Adolfo Becker. Eh, Becker, en fin, casi sobra presentarlo, pero eh, como uno de los grandes poetas del romanticismo, sus rimas siguen siendo hoy el libro de poesía más leído en lengua española en todo el mundo. Eh, es, un, es un autor que conocemos por sus leyendas, por sus relatos de aparecidos, de fantasmas, eh, el monte de las ánimas, en fin, todo esta, eh, este universo, esta galaxia de, de elementos. Lo que poca gente sabe es que eh, Becker, eh, muy probablemente. Eh, esto. en fin, es, es una hipótesis, ¿no? pero muy probablemente se internó en ese camino. porque. Él eh, tuvo conocimiento del gran movimiento espírita que a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, hace dos siglos ya, eh, del siglo XIX irrumpió en eh, los cenáculos intelectuales de todo el mundo, primero en Estados Unidos y después en Francia y de ahí radió a todas partes. Eh, Becker era un ávido lector de Víctor Hugo y Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, eh, fue un personaje. Que pasó tres años enteros de su vida exiliado en la isla de Jersey cuando Napoleón III llegó al poder. Él se fue a una isla en el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, muy cerquita de Francia, sin irse demasiado lejos. Y como en aquel roquedal, porque es lo que es la isla de Jersey, no hay nada, eh, no tenía nada que hacer, se dedicó a practicar espiritismo. Tenía una mesa parlante, que suele ser siempre una mesa coja, donde uno pone las manos y hace que se balancee y da golpes y responde a todo tipo de cuestiones. Y Víctor Hugo fue rellenando hasta cuatro, que se conserven cuatro cuadernos enteros así de este estilo, con letra muy pequeña y meticulosa, con sus preguntas a los espíritus del más allá. El espíritu de la guerra, el espíritu de la muerte, el espíritu de Napoleón I, el espíritu, en fin, el que se le ocurriera. Y con las notas que él iba tomando él iba sacando características que después encontraremos en algunas de sus obras. Los miserables beben, en parte, en algunos diálogos de los miserables están sacados de esas notas espiritistas. ¿no? Bueno, eso es una anécdota, pero refleja cómo Becker, Hugo y otros personajes de aquella época se sintieron atraídos por, por eso, que es lo desconocido. ¿no? Eh, otra variante de la literatura es el ¿Hay cine. Una, sí. una anécdota, retomando esto que decías de la literatura romántica en el siglo XIX, claro, es el mundo en donde tanto en Estados Unidos por la guerra de, de secesión en los, los diferentes momen, momentos de nacionalismo en, en Europa y infinidad antes incluso de la Primera Guerra Mundial a lo largo del siglo XIX pues hay infinidad de, de muertes y la gente pues quizás se, se plantea más dudas ¿no? en conocer lo que hay más allá de, de la muerte ¿no? y todo eso implica también pues tiene su reflejo en la, en la literatura y es que cuando hablabas de de, de becker y sus relatos de fantasmas yo muchas veces en algunas conferencias lo que hago es poner una dramatización de un texto en donde se habla de un fantasma en una casa de atenas un hombre transparente que los que vivían en esa casa pues veían o notaban aparte de la, de la visión cómo iba caminando con un caminar pausado cómo arrastraba unas cadenas elementos que son Absolutamente góticos, románticos, diquersianos de, la también, ¿no? diquersianos de la literatura uh -huh. del XIX, pero que en realidad es un fragmento de Plinio del siglo II. Entonces, para que veamos un poco ese arquetipo del ser humano, de cómo se... Eh, bueno, se enfrenta a, a ese más allá, a ese misterio y lo pone por escrito en un relato, en un cuento, en literatura, definitivamente que vemos que no ha cambiado absolutamente nada la percepción que tenemos de ese otro mundo a través de la, de la literatura o de las interpretaciones que hace el individuo de lo que es testigo desde la época romana hasta, hasta nuestros días. ¿no? Yo quería preguntaros hasta qué punto. Los relatos de misterio no surgen del desconocimiento que eh, el autor o, o su época, no necesariamente tiene porque es un problema personal, eh, sobre ciertas cosas le genera. Me estaba acordando ahora mismo de uno de los primeros relatos o de los grandes relatos fantásticos de los últimos siglos que se basa en el desconocimiento absoluto de lo que se estaba encontrando. Antonio de Pigafetta, en la, en la crónica que hace del viaje alrededor del mundo, del mundo primer viaje alrededor del mundo, cuando describe animales, por ejemplo, que va encontrando allá donde van, como esos animales no son conocidos en Europa, los describe de una manera absolutamente fantástica. Parecen dragones o parecen animales. ¿Y ¿Por qué? Porque no los ha visto nunca y queda absolutamente maravillado por lo que ve. Eh, Probablemente si lo hubiese escrito un escritor, de, un autor del lugar, no los habría descrito de la misma manera, de la misma forma que los nativos se asombraron al ver hombres a caballo. Pensaban que eran un solo ser, ¿no? Eh, claro. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el desconocimiento, que se va superando con el tiempo, evidentemente, no está en la base del nacimiento, precisamente, de la literatura de misterio? Bueno, lo que hay es, más que desconocimiento, yo diría que lo que hay es. Curiosidad, que es el germen del que, del que parte el intelecto humano y su enorme capacidad de adaptación y de superación de todos los problemas. Hay una enorme curiosidad, lo que ocurre es que efectivamente esa curiosidad se enfrenta en las distintas épocas de evolución del pensamiento humano a los límites. Eh, en fin del saber. ¿no? Eh, pero fíjate, es curioso porque hablabas de Pigafetta y, y de sus textos geográficos. ¿no? Eh, claro, eso corresponde a una época efectivamente de exploración y de avance en donde uno pensaba que había seres en América con la cabeza dentro del pecho. Eh, bien, pues todo eso estaba en los mapas, incluso en los atlas de la época que manejaban reyes y nobles y, y papas. ¿no? Eh, bien, eso corresponde a ese periodo, pero fíjate, es, es verdad que eso inspira a una clase de literatura, pero al, al misterio al que yo me refería, sobre todo desde el principio de de, es literatura de, esta, fantástica, sí, ¿no? de esta conversación, es un misterio que han pasado 5.000 años desde Gilgamesh y no hemos podido resolver, ¿no? que es el misterio de la muerte. Al final, la literatura está muy apegada a ese misterio, aunque no os lo parezca. ¿no? Toda literatura es de amor o de muerte. De una u otra manera, con distintas variantes, trata de responder a esos dos elementos. Y los dos elementos son bastante difíciles de, de palpar, de tocar. ¿no? El, el, el amor en cuanto que no es algo calibrable, ni medible, ni pesable, ni comprable, ni vendible. Y, el, y la muerte, eh, como el, el sublime misterio, que entronca también mucho con el misterio del de dónde venimos, porque no deja de ser como un ciclo, el, el por qué aparece de repente un intelecto entre nosotros, ¿no? Cuando una madre tiene un hijo, un padre ve nacer a su criatura, ¿este de dónde ha salido? ¿no? Pues es, eso es lo que, lo que genera. Pero la muerte es lo más inevitable que. ¿eh? No, no, si, la... si hay una certeza, es esa. Desde el eh, principio sí, de la humanidad si hay una certeza. Los seres humanos precisamente nos distinguimos del resto de los animales porque sabemos. Tenemos esa certeza, ¿no? Claro, y Hacíamos cuánta un literatura. Y cuánta literatura, si ahora tuviéramos que tabular con los temas de fondo, los libros que hay aquí en esta biblioteca, cuánta literatura está dedicada en el fondo a la muerte, ¿no? Muchísima, enorme, es una enorme cantidad. Por lo tanto, eh, lo, que, eh, lo que tenemos en la literatura es un recurso que todavía no nos ha dado la respuesta, pero un recurso para tratar de penetrar en ese velo del misterio que es la muerte, el gran misterio nos deja de ser ese, ¿no? Sí, yo creo que hay que separar un poco lo en que. En es... Egipto, por cierto, también sí, inventaron hay... mucha literatura. Es que Nacho es egiptólogo, claro. Tela, sí. eh, bueno. Mucha literatura sí, sobre esto. ¿no? Precisamente, el... sí, iba a comentar ¿no? que el... habría que separar un poco esa literatura de más fantástica, ¿no? de personajes singulares, de personajes extraños, de, de lugares remotos, insondables que muchos han ido y pocos han vuelto. Y bueno, un poco es un tipo de literatura diferente, aunque también en esa literatura... Uh -huh fantástica también se pueden aplicar muchos temas relacionados con el, con el misterio ¿no? pero eso es algo que realmente como decía javier eh, ha marcado un poco el, al ser humano desde, desde los inicios y precisamente los egipcios eran muy dados a, a, ese, a ese terreno más fantasioso no el libro de los muertos que es algo que tenemos todos en mente por lo menos en nombre es una serie de, de capítulos en donde el difunto tiene todas las... Eh, es un viaje, Nacho. Es un viaje, sí. Absolutamente es un viaje en donde es como una especie de juego de ordenador. Tú vas con tu joystick y ves que es de los 80, eh. de los 80, sí, eh, eh, lo los 80, 80, eh. sí ¿no? <laughs> claro, es que, <laughs> que soy muy mayor. Bueno, pues tú vas con lo que sea y resulta que tienes que ir superando pruebas, ¿sí? encuentras textos que te, te dan una pista para continuar en tu viaje. Vas cruzando puertas, vas cruzando valles, hay descripciones de, de lugares absolutamente mitológicos, insólitos, con, con naturaleza, con, con plantas, con fauna, pues absolutamente increíble. Pero en realidad es un viaje trascendental para alcanzar ese más allá, ese juicio final, que es algo que hemos heredado nosotros en la tradición judío-cristiana, y que nos redime a todos con nosotros mismos al final de nuestros días y que nos abre una puerta a una realidad que bueno, los egipcios la interpretan de una manera y todas las religiones, incluso movimientos filosóficos como el espiritismo, que en realidad el espiritismo al final acaba convirtiéndose casi en una, en una nueva religión por, las, eh, por los escritos de Alan Kardec en el siglo XIX, pero que todo ello nos está hablando pues, de esas inquietudes y de esas preguntas que se hace el ser humano, ¿no? y que en muchas ocasiones esas preguntas se han intentado plantear por medio de, de la literatura y lo mismo que las respuestas, ¿no? Es cuando me preguntan a mí que si alguna de mis novelas históricas dice, pero ¿qué parte de verdad o qué parte de, de, de invención hay en el, en el relato? ¿no? A mí me gusta eh, añadir siempre al final del libro, un, de la novela, un epílogo en donde explico las cosas que son reales, hallazgos reales, personajes reales y tal. Que, que, que ayuden también al lector a tener esa, bueno, pues esa curiosidad por buscar luego más, más eso, cosas. ¿no? Eso, con el permiso de César, me da pie a preguntarle una cosa a Nacho que no le he preguntado nunca. ¿no? Y es: ¿a ti qué te llevó a pasar de la egiptología académica, de los artículos en revista de arqueología, uh -huh. en fin, de los ensayos, a de repente escribir novela? O sea, ¿por qué alguien que se dedica a, a narrar historia, de repente. Pasa al terreno de inventar historia. A mí, bueno, los que me seguís un poco, sabéis que yo trabajo en televisión, en radio y escribo libros. ¿no? Y mmm, lo que más me gusta de todo, y es algo que me ha gustado desde niño, es escribir. ¿no? O sea, yo conservo en, en casa mis carpetitas con, cuando estaba en el colegio y escribía historias o escribía artículos que los leo ahora, pues 40 años después, y me río, ¿no? de, de lo inocentes que, que eran, ¿no? Y de lo naif que eran. Pero. El, el aspecto de, de contar historias, de poner en un escenario personajes para contar lo que tú realmente. No voy a decir, no me voy a poner ahí trascendental, que, que es lo que sientes y tal, el amor, ¿no? o sea, va un poco más por encima de ello. No es como comunicar, divulgar una historia, ¿eh? que a mí me ha apasionado desde niño, desde que tengo 13 años, desde que cayó en mis manos un libro que era Dioses, tumbas y sabios, una historia de la arqueología alucinante de C.V. CERAM. Pues desde entonces, a mí lo que me ha gustado es. Claro, en ese libro había pues, infinidad de, de. Era un relato de arqueólogos, las vivencias que habían vivido en primera persona, de cómo descubrían Egipto, en Mesopotamia, en lo que es Irán, Irak, eh, América, Grecia, Roma, etc. Y claro, eran historias que, que a mí me, me, me alucinaban, ¿no? siendo, siendo niño. Y de mayor, de adulto, pues, siempre me ha gustado crear literatura en el sentido de crear historias para dar a conocer esos esos relatos. ¿no? Yo creo que el, muchas veces se critica la novela histórica, nuestro compañero amigo común, eh, Santiago Postequillo, le han crujido infinidad de veces de, de manera absolutamente injusta, no, porque dicen que, bueno, pues, que escriben novela, novela histórica, que es publicación para, para el vulgo, para el gran público, claro, lo dicen profesores de universidad, no voy a decir nombres, que no han hecho un artículo en su puñetera vida, ¿no? para el gran público, solamente escriben pues para, para su pequeño colectivo putrefacto que hay en algunos departamentos de, de universidad y que no sale de ahí el, la información. O les estamos pagando todos el sueldo de funcionarios en la universidad y no comparten nada, no son muy egoístas. ¿no? Pero es cierto que la, la, la literatura te permite eso, ¿no? crear historias y dar a conocer, dar a conocer el conocimiento que tú tienes, de, en este caso de, del Antiguo Egipto, y, y disfrutar porque de alguna manera pues eres... Eh, eh, partícipe ¿no? de, de la historia que, que, que quieras o no te pasará a ti Javier, se te va en los personajes, siempre te ves reflejado, tienes eh, un vínculo afectivo especial con alguno de ellos ¿no? y no es que te estés contando, no es que sea autobiográfico, ¿no? pero realmente siempre tienes ahí un poco, porque ellos piensan en realidad como piensas tú, ¿no? porque yo soy uno conmigo mismo y no puedo pensar como piensas tú o como puede pensar otra, otra persona. ¿no? Pero yo creo que mi, mi, me estoy dando, enrollando y estoy dando aquí una chapa increíble. Yo alcancé la literatura precisamente para, para contar esas historias ¿no? que a mí tanto me habían apasionado desde, desde niño y no sentar cátedra ni, ni abrir nuevas expectativas no tampoco tengo más prurito que, que bueno pues divertir a la gente ¿no? y hacer que, que disfruten como lo hice yo y, y que se sigan aprendiendo ¿no? bueno yo creo que también hay otro punto por lo menos esa es mi perspectiva a ese respecto. ¿Por qué dejas de escribir en un momento dado no ficción y pasas a la ficción? Y es que eso de la no ficción no me gusta. Eso es muy anglófono. Muy ¿sí? Sí. Pero fíjate, yo, yo, yo prefiero creo que, decir ensayo. Vale, pues pasas del ensayo a la novela eh, porque el relato novelesco eh, comparte mucho con el relato que ya inventaron los griegos del mito. Eh, una historia narrada como sí. un mito eh, se te queda en la cabeza mientras que un ensayo pierdes terminas perdiendo el dato no es lo mismo decirles a ustedes en 1992 Howard Carter llega al 22. Valle de los Reyes eh 1922 sí hecho 92 ah, 92 bueno pues no no 1922 Howard Carter llega al Valle de los Reyes con Lord Carnarvon abren la tumba y, y, y cuentas el inventario que empezar como empezaba cv Ceram, de das un golpe en la piedra qué ves Howard cosas maravillosas <laughs> En una has puesto el dato, en otra has puesto el alma. Y el alma es lo que finalmente retiene las cosas, las emociones, el factor emocional, que sí que lo tiene la, la novela, es, es fundamental. En el periodismo existe el mismo dilema. Está el periodismo informativo o ese periodismo que durante muchos años en la profesión periodística se denostó y que probablemente va a ser la tabla de salvación, esto César nos podría decir mucho a futuro, que es la crónica. Es decir, el periodismo de la noticia pura y dura al final nos, nos importa poco, nos llega por todas partes, pero la crónica es la visión especial, ¿no? es, es cuando te están contando lo que piensan los personajes, lo que sienten, las motivaciones que le han llevado a actuar y a convertirse en protagonistas de la noticia. Yo creo que ahí está la clave de esto ¿no? y la, la novela triunfará siempre por eso, porque nos da esa perspectiva que el mero ensayo eh, no nos va a dar nunca. Yo quería preguntaros a propósito de un, de un poema muy célebre de Loire, ese de Hay otros mundos, pero están en este, uh -huh. si es más fácil construir eh, un misterio sobre un espacio lejano, inabarcable, desconocido por la inmensa mayoría de la gente, uh -huh. o sobre algo cotidiano que está ahí conviviendo con nosotros, que quizá no nos hemos fijado mucho, pero que está ahí en la calle, que está ahí en en ese edificio al que, por el que pasamos todos los días, o que es ese personaje al que vemos en la lejanía y que de pronto mmm, contiene algo misterioso. ¿Qué, qué, los escritores, ¿cómo os movéis mejor? ¿Es más cómodo, es más fácil, es más sencillo atraer al lector contando una historia que ocurre en el espacio, un misterio que ocurre en el espacio o en un lugar remoto de la Tierra, desconocido, o, o algo que ocurre en el entorno de 300 metros desde el lugar donde vive el lector? Pues fíjate, yo creo que eso... Eh, te lo respondería de manera muy distinta a, en fin, al, al autor al que le preguntaras. ¿no? Eh, durante mucho tiempo, por ejemplo, la literatura de ciencia ficción eh, se utilizó como eh, un, una metáfora global eh, para criticar la sociedad en la que estabas. ¿no? Cuando mm, Isaac Asimov, por ejemplo, construye su famosa saga de fundación y fundación imperio, él está inspirándose en el Imperio Romano para construir algo galáctico, pero desde, eh, desde el que levantar una atalaya y poder criticar al Imperio Americano, que, que tiene esa, eh, esa complejidad ¿no? eh, mental o intelectual para, para el autor cuando lo escribe. Eh, él inventa ese imperio galáctico, igual que George Lucas inventa Star Wars, pero no deja de ser la vieja historia de los buenos y los malos, eh, incluso si ustedes recuerdan, por apelar a cosas de ciencia ficción, V ¿se acuerdan ustedes la serie de Los Lagartos de la Tele, los más antiguos sí se, se acordarán? Parece mentira que hicieran esto en la tele, ¿no? Bueno, pues los lagartos de la tele eran los nazis, y la resistencia, que además se llamaba la resistencia, era la resistencia francesa, era una metáfora. Apelando a irse lejos. Hay, una, hay otra metáfora, por ejemplo, en la uh -huh. literatura, en la novela histórica, que se ha comentado muchas veces, que yo no sé si Mika Baltari, el, el autor finlandés el uh -huh. que, que escribió Sinue el Egipcio, estaría a favor, ¿no? Pero se, coment, bueno, se ha dicho algunos también sesudos críticos literarios muchas veces inventan más que el propio autor, ¿no? Pero um, es muy posible, ¿no? Que, el, que los, los egipcios fueran los eh, eh, la resistencia ¿no? y la invasión de los hititas, pues ve él en eh, las figuras de Mubatalis, los reyes hititas, pues intentaba ver ahí un poco la, la figura de Adolf Hitler y de otros grandes fascistas ¿no? del, del, del siglo XX, ¿no? Lo que dices no, la literatura siempre ha sido un poco el, el escape del, de, y el reflejo del entorno del propio autor. ¿no? Y sobre todo que es un entorno, eh, piénsenlo. Eh, que incluso en periodos de opresión eh, da una enorme libertad al creador y por lo tanto uno puede apelar a este tipo de circunstancias, pues porque eh, hay una censura cercana que, que si hace una crítica abierta no le va a permitir expresarla. ¿no? Pero eh, si me preguntas a mí eso que tú has cuestionado, eh, ¿dónde, ¿dónde está lo más fácil o lo más difícil? Eh, si en el misterio lejano o en el misterio próximo. Eh, a mí me parece que es más difícil, pero también más enriquecedor el misterio próximo. Y digo que es más difícil porque cuando uno tiene que narrar o construir un relato sobre cosas que son domésticas para el lector que lo va a recibir, eh, el lector cree que tiene ya un conocimiento sobre esa cuestión. Y en la literatura tú tienes que convencerle de que su conocimiento es erróneo, o no es completo, o tiene una visión en la que no se había detenido. ¿no? Eh, creo que este tipo de literatura a la postre es muy satisfactoria porque eh, lo que generas en el lector, en el lector al que le muestras un edificio, por ejemplo, ¿no? imagínense que yo invento una novela interpretando las pinturas de la, de la sala, ¿no? eh, a ustedes les daría una, una sensación que es la más poderosa que puede dar un libro, que es la sensación de haber aprendido, ¿no? de, de haber descubierto algo. Haberlo descubierto con los protagonistas a medida que avanza la trama. Eso es fantástico. ¿no? y Ese es el motor, por lo menos que yo intento aplicar a mis novelas. no Lo apliqué ya en. Nacho la conoce muy bien porque estuvimos hablando mucho tiempo de ella. En La Cena Secreta, eh, una novela en la que habló del periodo en el que Leonardo da Vinci eh, se dedicó a pintar el mural de la última cena en Santa María de Le Grazie. Y cómo es un mural. Que nosotros hemos asimilado como una pintura absolutamente ortodoxa y dentro de los cánones de la fe de lo que es la última cena de Jesús, pero cuando la miras, con atención, ves que hay muchos elementos que se escapan de esa interpretación. Ningún personaje tiene halo de santidad. Eh, no está el Cordero de Pascual, no hay elementos, los clásicos en la, sobre la mesa, no hay grial. hay, hay una serie de factores que, que, que Leonardo. Omitió por completo y además, los personajes, cuando uno los mira en la última cena, se da cuenta de que están muy alterados, tan nerviosos. En otras cenas, están todos como mirando en un selfie ¿no? eh, al, al, al pintor y con cara de nobleza o de santidad. Ahí no, ahí no, ahí están como alterados. ¿Por qué? Porque Leonardo, y cuando comprendes eso, entiendes la pintura. Leonardo, en vez de inspirarse en los pasajes evangélicos en los que Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía, la Eucaristía no está en la cena de Leonardo, apela a un versículo muy particular del Evangelio de Juan donde Jesús está anunciando a los doce que están sentados en la mesa, uno de vosotros me traicionará. Caramba, es un inicio de novela de la pera. O sea, pones a trece personajes y uno que dice, uno de vosotros me va a traicionar. Ahí ya acción, emoción, intriga, misterio, ¿no? Ahí, lo teníamos, misterio Ahí ¿no? lo teníamos todo. Ahí lo teníamos todo. Y, y era verlo, como... era mirar esa pintura. Claro, estaba pensando ahora con lo que decías cómo mucha gente ha descubierto o ha reinterpretado la idea normalizada o genérica que tenía de esa pintura, pues a través de tu novela, ¿no? Uh -huh. O a través de, de otras novelas de, de, de misterio como El Código Da Vinci que tiene infinidad de errores. Claro que sí pero ha acercado, ha acercado la, la realidad de, del arte, del renacimiento y de otros periodos a, 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 bueno, pues a millones de, de personas. Y eso es yo creo lo que hay que valorar. ¿no? En los años 60 y 70 se criticaban mucho los libros de Eric von Deniken, eran estos ensayos donde este autor suizo lo que hacía era... Eh, cualquier monumento de la antigüedad lo vinculaba con los extraterrestres ¿no? bueno pues vale en su momento pues tuvo su éxito eran libros divertidos yo los tengo todos y, y los conservo con mucho cariño pero gracias a esos libros mucha gente conoció por primera vez la, la isla de Pascua si no llega a ser por él o incluso en Nazca ¿no? que creo que es como embajador o, es alcalde honorario eh, alcalde honorario <laughs> de, de, de Nazca incluso en la literatura científica Encuentras artículos no de las líneas de Nazca, de las pistas de Nazca. ¿Eh? Esto lo puedes ver en la literatura científica. O sea, el, el calado de este tipo de, de, de trabajos pues, tiene tanto eco y se prolonga tanto en el tiempo que luego se normaliza y es una parte más ¿no? del, del concepto de, de cultura convencional que, que tienen muchas, muchas personas. Y gracias a estas novelas de, de misterio, pues precisamente pues, mucha gente puede por lo menos plantearse esas curiosidades, esas nuevas inquietudes ¿no? sobre, sobre el significado que, que tenían las obras de arte, que desde luego no era como nos han enseñado a muchos en ¿no? la universidad. Eh, eh, bueno, pues ahí vemos a Felipe II que tiene un arcón con una caja abierta y tal, ya lo, eso ya lo veo yo, pero ¿qué significa que esté ahí el arcón o que esté la caja abierta o el escudo del fondo? ¿no? O sea, hay que ir un, pa, un paso un poco más allá. ¿no? Yo creo que la literatura de, de misterio también... Hace mucho en, en ese sentido. no para eh, Es cierto que en muchas ocasiones se especula, ¿no? Con, pero bueno, nos dejan de ser propuestas que muchas de ellas luego a, a la larga se han, se han convertido en reales. ¿no? Me gustaría preguntaros hasta qué punto el conocimiento fácil y rápido que existe ahora, es decir, todos llevamos un móvil en el bolsillo. Eh, cuando alguien hace 40 años escribía una novela y resulta que aparecían las líneas o las pistas de Nazca, eh, para muchos es un misterio porque no habían oído hablar nunca de ello y podía ser muy atractivo, anda, mira lo que hay aquí, ¿no? y tal. Eh, ahora en este momento, si alguien escribe una novela y la ambienta o tiene algo que ver la trama con ello, uno tira de móvil y dice, ah, mira, no, ya esto significa tal, los científicos han demostrado que no sé qué, y a partir de ahí, sospecho que eso afecta bastante a la credibilidad de lo que se diga, o limita bastante eh, a quien escribe en este momento sobre ello. Claro, la novela que está escrita hace 50 años ya no tiene remedio, pero la que se escribe ahora sospecho que ya hay que plantearla de manera diferente, porque Totalmente. Parte de esa facilidad. ¿no? De, Totalmente, de... pero hay otro factor, fíjate que curioso. ¿no? Eh, de repente, eh, por seguir el ejemplo de las pistas de Nazca, cuando Eric von Daniken en 1968, que es cuando él publica el libro, eh, habla de las pistas de Nazca en Perú, eh, ni siquiera nosotros en España, con, en fin, con nuestro vínculo con Hispanoamérica, eh, teníamos mucha idea de lo que eran las pistas de Nazca. Cuando lo leyó Nacho Ares siendo un chaval, un niño, o yo, siento también un niño, eh, no teníamos internet, desde luego, ni tampoco teníamos libros en nuestras casas donde vinieran las pistas de Nazca. ¿Qué es lo que nos obligó a hacer Eric von Däniken, algo que no olvidaremos jamás, irnos a una biblioteca para buscar esa información? Nos costó encontrar esa información y la retuvimos. Hoy. Con un, si ocurriera esto, no con el concepto pistas de nazca, sino con cualquiera, y siendo niños, 8, 9, 10 años, googleamos ese concepto y nos viene la información, es tan fácil y tan rápido y tan sencillo que lo más probable es que a los 10 minutos nos hayamos olvidado de ello, porque no nos ha implicado el esfuerzo de tener que ir en busca de esa información. Por lo tanto. Eh, yo creo que en aquella época tenía más virtud eh, ese estímulo que, que, digamos, que efectos secundarios, porque Nacho terminó siendo un egiptólogo de pro, es decir, no, no busca marcianos, aunque si los encuentra me avisará a mí primero, eh, ya hemos quedado en eso. Eh, pero, pero le desarrolló una curiosidad intelectual. Hoy es más difícil eso, ¿no? y a mí es un tema... Digamos que es colateral al concepto de esta charla, pero es un tema que a mí me preocupa. Es decir, el facilísimo acceso a la información hace que no le pongamos el interés retentivo de aprendizaje a eso que nos llega. Pensémoslo. Si ya no nos cabemos ni las calles de nuestro propio pueblo, porque como están en Google Maps, pues ¿para qué? Estamos perdiendo en ese sentido eh, autonomía. Y luego hay un, un hecho que parece de perogrullo, pero muchas veces nos olvidamos de, de ello. que Una novela es literatura, es ficción. O sea, que no, no tiene por qué ser real todo lo que aparece no, claro, ahí. Evidente, ¿no? evidente. Entonces, claro, es que dice que este personaje. A mí muchas veces me han preguntado en entrevistas que qué opino de, de algunas series de televisión. Y veo ya que el periodista va un poco encaminado como para que yo me, me decante por el lado de poner a parir a la serie de televisión o lo que sea. ¿no? Y digo, pues yo no tengo 48 años y no conozco el libro malo. Puede estar más o menos bien, pero bueno, de todos aprenden. Películas igual, series igual. Es decir, mmm, tampoco hay que ir ahí a rizar el rizo a que si la golilla que lleva no es del 16, de mediados del 16, desde comienzos del 17 y tal. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Al final, lo que importa es que. Hombre, si la pones bien, pues guay, ¿no? Hombre, si es una novela o una. Esto, claro, pero. Es, es, le pides un poco de rigor, ¿no? Claro, no, pero a ver, es que. Esos detalles de, de no es que salga con un corbatín, ¿sabes? Sí. es que sale con una golilla, bueno pues más ancho, más delgada de tal cual. Pues hay, hay en ocasiones pues muchos detalles de este, de este tipo que tampoco eh, quitan validez al, a la historia que se está contando, ¿sabes? Y lo que tú decías ahora dan información que bueno que te te puede hacer Ir más allá, ¿no? no solamente buscar en, en Google, sino en, en, otras, eh, en, otras, en otros soportes. No, Yo recuerdo el primer viaje que yo hice a Egipto, que fue en el año 90. Claro, en aquella época no había internet, en las bibliotecas había muy pocos libros de Egipto. Y por más que yo hubiera leído, por más que yo hubiera estudiado, yo recuerdo que llegué al templo de Karnak, que muchos de los que están aquí, muchos de ustedes lo conocerán, quizás se han estado allí, pues estaba totalmente perdido, pero perdido. Y ahora es muy fácil dar un botón en Internet y haces una visita virtual, giras a la derecha, a la izquierda, vas por todas las salas, ves todos los relieves, incluso te puedes acercar a ver los jerolíficos, leer y tal. Pues en aquella época era, era imposible, ¿no? Y, y yo creo que eso se, se ha perdido, ¿no? Y no es, no es decir, bueno, pues es que ahora lo de ahora no vale nada, ¿no? Al contrario, al contrario, yo no cambiaría absolutamente nada, ¿no? Las herramientas de información que hay ahora... Digitales y muchas bibliotecas digitalizadas con toda la información para poder acceder a conocimientos que hace años eran eh, imposibles, prácticamente no, imposibles, pues es una herramienta que tenemos que utilizar, pero utilizar correctamente ¿no? para, para poder aprender y estudiar. Me gustaría saber hasta qué punto, eh, al construir vuestras historias de misterio, ¿Os veis obligados a consultar mm, avances científicos, avances en el descubrimiento de nuevos territorios? Eh, Avances relacionados con la medicina, muchas veces también. Es decir, ¿hasta qué punto hay que estar absolutamente actualizado en un montón de materias para poder construir novelas así? Seguramente mucho más que si hicierais relatos intimistas, eh, historias humanas, de relación humana simplemente. Eso de tres parejas se reúnen un fin de semana en una casa de campo a pasar una agradable, unas agradables horas y terminan tirándose los trapos a la cabeza. No hay que estar al tanto a la, a la última de nada. Y de puedes ciencia, situarla en nada. cualquier época. Claro, Javier, sí. Javier y yo en eso somos bastante parecidos, uh -huh. porque cuando escribimos una novela, escribimos una historia, antes hemos estado eh, varios meses visitando esos sitios, uh -huh. conociendo en la medida de lo posible los personajes, los protagonistas que aparecen en... Que van a aparecer en, en esos libros y es algo que a él le habrá sucedido. A mí, mucha gente, una de las cosas que más agradezco cuando hablan de, de mis novelas, dices es que parece que estaba ahí, lo describes de una manera tan viva, bueno, es que parece que estaba ahí porque yo realmente he estado allí y lo he intentado contar tal y como lo he, tal y como lo he visto. no eso es, un, eso es un plus que, lógicamente, eh, no solamente hay que estar actualizado en la información de de los últimos hallazgos en mi caso últimos hallazgos arqueológicos últimos descubrimientos nuevas interpretaciones datos nuevos no que van apareciendo sobre fechas que en un primer momento eran un poco mmm, extrañas no o no estaban muy fijadas y ahora pues son prácticamente fechas absolutas no es el término que se utiliza en arqueología cuando se sabe que una fecha es exacta no pues todos esos datos Reflejados en una novela, reflejados en la literatura, le dan más empaque ¿no? a, la, a, la, a la historia. Lo malo es que cuando uno hace ese trabajo de campo eh, se encuentra con cantidad de cosas eh, que no esperaba y que amenazan con sacarte, y a veces lo consiguen, de tu carril. ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con la cena secreta. Yo estuve viajando durante varios meses a Milán, a, al convento de Santa María de Grazie y ahí tenía dos dificultades. Una, que las entradas al, al lugar eh, pues están muy restringidas y se hacen visitas de 15 minutos, eh, solamente de 15 minutos, y tienes que reservarlas antes por un sistema que en aquellos años pues, era bastante complicado. No, lo de Internet no estaba todavía muy, muy estandarizado. Y dos que el, la documentación principal del convento estaba en manos de los dominicos y estos eran un poco peculiares, ¿no? bueno la primera la vez la vencí de una manera muy curiosa acabaron deteniéndome la, los carabinieri y es que yo compré eh, visitas de 15 minutos seguidas durante varios días de 15 minutos la visita de las nueve y cuarto perfecto pero a las nueve y media también y a las 9 y 45 también y a las 10 también y a las diez quince también claro cuando ya la quinta vez entraba el mismo chico con cara ennortada, mirando la, la última cena y tal, pues me detuvieron diciendo que si yo era un terrorista o que, que pensaba hacer. ¿no? En eh, fin, aquello fue bastante divertido. Con los dominicos estuvieron a punto de sacarme de mi carril. Yo iba a hacer una novela histórica. Quería hacer una obra con Leonardo da Vinci en el sitio pintando el mural. Pero Venturino Alche, que era el bibliotecario, de Santa María de Alegrache, que siempre me acordaré de un dominico mayor, encorvado, muy, muy simpático, me contó una historia que dije, caráis, es que esto es otra novela. Me dijo que el 15 de agosto de 1944 los aliados bombardearon Milán, lanzaron cientos de bombas sobre la ciudad de Milán y una de aquellas bombas, una bomba de mil kilos, cayó en el centro del claustro del convento de Santa María de la Gracia, reventando todo lo que era el claustro alrededor. Los monjes habían puesto unos sacos terreros para proteger la última cena y gracias a esos sacos terreros la pared no se vino abajo y no la perdimos, la última cena. Pero por primera vez quedó a la intemperie la última cena y estuvo así durante meses, ¿no? era la guerra. Bien. No murió ninguno de los dominicos aquella noche, porque aquella noche del 44, de agosto del 44, el prior se levantó bañado en sudor a las 2 de la mañana, temblando, eh, había tenido una pesadilla de que el convento iba a entrar en, en llamas, ¿no? iba, iba, iba a incendiarse, y levantó a toda la comunidad y los sacó y se los llevó al refugio que había al lado. Una hora después llegaron los aviones y bombardearon el convento. Claro, cuando a mí me cuenta aquello, el padre Alche, digo, pero hombre, o sea, me está sacando de mi novela, me está contando otra historia que es apasionante. Al final me mantuve, porque yo soy de Teruel, como ha dicho antes César, o sea, cabezón, de Teruel, y me mantuve en mis trece. Pero era una historia maravillosa también. ¿no? En fin, que uno cuando sale, cuando sale de la cueva del autor, del escritor, y empieza a viajar y a preguntar y a indagar y a llamar a las puertas, etc., se encuentra con que las historias terminan acudiendo a ti. Eh, esto que es tan tópico, pero tan verdad en tantos casos, de que tú no eliges las historias, sino que las historias te escogen a ti, eh, yo creo que es una, una gran verdad. El cine y la televisión que le prestan mucha atención al misterio, evidentemente, porque claro, es un material narrativo de primera, de primera. De primera división, eh, siempre se dice que están cambiando la manera de contar historias. Eh, me gustaría saber si vosotros, desde que empezasteis vuestra carrera literaria, sois jóvenes, pero ya han pasado unos años, si estáis notando eso, es decir, si estáis planteando contar las historias de manera un poco diferente, porque el cine y la televisión nos han acostumbrado a una manera de contar, a un lenguaje... O para hacer lo mismo, o para romper con esa manera de hacer, pero de alguna manera si están condicionando. Bueno, gracias por lo de joven, que bien sienta. Sobre todo cuando casi siempre que yo acudía, acabas de recordar una cosa, casi siempre que yo acudía a una conferencia, yo estoy dando conferencias desde los 16 años, siempre decían Javier Sierra pese a su juventud, y últimamente no lo dicen. Entonces, gracias. Eh, lo del cine y la televisión, obviamente influye en el narrador contemporáneo. Eh, cine y televisión eh, son también formas narrativas en las que uno secuencia lo que quiere contar de una determinada manera. Y eso ha influido notablemente, por ejemplo, en algo que pueden ustedes comprobar en la biblioteca cogiendo libros de los últimos 40 años y comparándolo con libros de hace un siglo, en la longitud de los capítulos. Los capítulos, salvo excepciones, claro que siempre las hay, son cada vez más cortos y suelen estructurarse de manera eh, muy parecida a como lo hacen las películas para evitar el zapping. Son secuencias en las que aquí pasa una cosa, en, la inmediata, en el inmediato capítulo siguiente pasa una cosa completamente distinta, en el tercero retomas lo del primero. Es una estructura mental narrativa en la que el cine ha influido enormemente. Pero es que además el cine, nos, el cine nos, la, lo audiovisual, nos ha dado también otra cosa. Un autor del XIX, cuando tenía que describir un paisaje como, por ejemplo, la meseta de Guiza, ya que está aquí Nacho, o la estepa siberiana, eh, tenía que describirlo pormenorizadamente, porque sabía que su lector no sabía nada de la estepa siberiana o de la meseta de Guiza, no tenía referencias. Hoy en cambio, vivimos en el mundo de las referencias con decir meseta de guiza basta. uno se sitúa pom, enseguida en el desierto, en el hamsín, en el viento del desierto, en, en las protuberancias arquitectónicas en el horizonte que son las pirámides. ya estás ahí así que eso también se lo debemos mucho a, al avance de lo audiovisual y a su manera de narrar y que es mucho más rápido ¿no? al igual que en la literatura. Los capítulos antiguamente pues, tenían una longitud diferente a, lo, a la de ahora. En, en televisión también es, es la misma. ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, en cuarto milenio en la tele, el... tienes que ir a esta velocidad, a este ritmo, porque si no la gente cambia de canal, se te va la idea y tienes que ser muy conciso. ¿no? Y en muchas Picadito, ocasiones. Picadito, no ¿eh? dicen. Picadito, sí, picaditos. picaditos ¿eh? <laughs> y en muchas ocasiones, cuando tiramos, por ejemplo, de material de archivo. Y antes hablamos de Juan José Benítez, de los programas que tenía en televisión española en los años 70 y 80, y veías algunos planos de él, no te exagero, 15 minutos delante de la cámara contando una historia. Eso ahora sería imposible. La gente cambiaría de canal a los 20 segundos. O sea, 15 minutos un tipo delante de la cámara sin imágenes para tapar recursos de nada, nada. Eso es, sería imposible ahora. ¿no? Y yo creo que un poco en la. En la, en, en la literatura sucede un poco parecido ¿no? y la literatura de misterio lógicamente más a mí uno de los consejos que me dio Juan Eslava Galán eh, Premio Planeta también uh -huh. un buen amigo nuestro, escritor muy, muy reconocido es cuando yo hice mi primera novela que no fue precisamente de Egipto fue de hace 10 años de, del siglo XVI el retrato, una cosa de la princesa de Ébola y tal, bueno me dijo el consejo que me dio y eso lo tengo marcado es mmm, el primer capítulo, la primera página tiene que ser algo que atrape al lector desde el comienzo, o sea, este, este tipo de, de, de cosas que, que todos tenemos en mente, ¿no? y que realmente tiene que pasar algo realmente espectacular, algo fuerte, ¿no? pues como decías tú que caen las bombas, es un, un, un comienzo de, de historia pues alucinante, ¿no? el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, oh, ve usted algo sí, cosas maravillosas, ¿no? la tensión del momento, los segundos que hay que te espera entre la pregunta y la respuesta, todo eso lo tienes que recrear ahí un poquito, ¿no? entonces yo creo que eso es, elementos el, el, el manejo del tiempo ¿no? que es un poco de lo, que, de lo que hablamos que es en definitiva el tiempo es la longitud de los capítulos de los diálogos etcétera también hay que eh, ha cambiado ¿no? con el paso de, de, de los años y es absolutamente diferente a como era antiguamente a, a como era hoy ¿no? y si hoy se publicara el quijote no creo que vendiera mucho ¿no? o sea, por la extensión es un libro maravilloso dos libros maravillosos pero a veces tiene partes pues, que son muy, muy pesadas, ¿no? muy densas y el, el ritmo es, es a veces complicado. ¿no? También tiene que ver con ustedes, con los lectores. Eh, no le dedican tanto tiempo como podían dedicarle los lectores de Cervantes eh, a, a la lectura del libro, los contemporáneos me refiero. Es decir, que uno se tomaba la lectura del libro como el gran momento del día. La, el gran momento de evasión, eso, sobre todo en las generaciones más jóvenes, cada vez está mermándose, ¿no? porque tienen el móvil, tienen el chat con los amigos, tienen, tienen otras cosas que les distraen de ese instante de deleite, de concentración, de exprimir lo que te cuenta el, el autor en las páginas de un libro. Eh, claro, eso ha cambiado también bastante y por lo tanto le tienes que enganchar al lector, es verdad, pronto. Para que no se te escape, para que no te haga zapping con otra novela ¿no? o, con, o con otra diversión. Bueno, y que hay otras formas de literatura ahora. Estamos acostumbrados a leer, pero están los audiolibros también. Las, uh -huh. Los tuyos son. O sea, bueno, tú acabas de sacar el yo Maestro es, del Prado, ¿no? Yo he leído mi audio audiolibro del Maestro del Prado. ¿Lo has leído entero de sí, principio sí, sí, a fin? Sí, claro, claro. Bueno, eso es tremendo. ¿Cuántas horas tardaste? <laughs> pues son como 17 horas o una cosa así, sí. no sé. sí, Bueno, sí, eso, fue, eso ha sido una de las experiencias. <laughs> Eh, recientes más, más curiosas. Pero lo hice por una razón, ustedes lo van a entender rápidamente. El, el Maestro del Prado, si sí, sí, alguno de ustedes lo ha, ha tenido la oportunidad de leerlo, es, es mi historia, es la historia de un Javier Sierra, que luego convierto un poco en personaje de novela, que se enfrenta por primera vez al, a la fascinación del arte y a sus misterios. Y a mí se, se me hacía raro... Pensar que iba a la editorial a hacer una versión en audiolibro con un autor diciendo: Hola, soy Javier Sierra. No no digo eso en el libro, pero sí hablo de mí hablo de en primera persona. Así que decidí tomar el toro por los cuernos y leerlo yo. Y además he descubierto colateralmente, se lo digo a Nacho, por si acaso le sirve, y a otros autores, si hay aquí en la sala, he descubierto que ese es un valor que convierte el libro en un documento, el hecho de que lo lea el propio autor. Un libro. Que con mi acento castellano será perfectamente aceptable en México, en Colombia, en Perú, en cualquier otro lugar, porque lo lee el autor. Igual que ustedes escucharían el Aleph leído por Borges encantados, porque lo lee Borges. Eh, mientras que si no lo leo yo, hay problemas. Hay problemas. Parece mentira, pero hay problemas. Es decir, un colombiano escuchando un acento como el mío. De un actor leyendo un audiolibro, le resultaría ajeno, igual que a ustedes, escuchar una novela leída por un actor colombiano o venezolano, les parecería a ustedes que es un culebrón o que le sacaría de la historia. Soy, soy Javier Sierra, ya pues. Claro. Quedaría extraño. O sea, que Nacho, lee tus libros. No, el de, de La hija del sol, de mi última novela, se hizo, se hizo audiolibro. Y... pero no lo leíste tú no 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 yo no, no lo leí es un tocho de 500 páginas ¿no? <laughs> y lo hizo lo hizo un actor y, es, y está muy bien hecho y tal pero claro yo estoy acostumbrado al papel no y yo tampoco tengo eh, libro electrónico no se llama la tableta está ¿no? Uh -huh. no, no no tengo libro electrónico si tienes joystick no o sea, tienes... Claro. <risa> <risa> y, y yo prefiero el papel, ¿no? el el no sé el, el libro el libro físico bueno, es otra otro concepto. También leo mucho en el ordenador, ¿eh? o sea, tampoco es que sea y en la tablet y tal. Hay, lo que decía antes, hay muchas formas de... El otro día lo hago con un amigo, ¿no? que tenemos la, la idea de que solamente se puede aprender cosas por medio de, de libros. Y yo creo que hoy por hoy es un, es un error. Hay infinidad de información que viene dada a través de otro tipo de plataformas, incluso de juegos de ordenador, con los que se pueden aprender infinidad de cosas, de podcast, de de lo que decíamos ahora, de, 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 de series de televisión, de, de dramatizaciones hechas en, en la radio. ¿no? O sea, hay mil maneras, mil plataformas para, para adquirir esos conocimientos. Al hilo de lo que acabas de decir, Nacho, de eh, el riesgo de la confusión entre ficción y no ficción. Que cada vez se la más en la literatura moderna, ¿no? eso de que se mezclan personajes que se llaman Javier Sierra Ajá. en contextos históricos reales con otros personajes reales a los que se le hace vivir una aventura que es absolutamente ficticia. ¿no? Eh, como quiera que la gente aprende con vídeos, con series, con películas, con novelas, con todo eso, eh, ¿cómo se resuelve el riesgo de que la gente tome por real cosas que son mentira? Porque, claro, al mezclar en el mismo relato lo absolutamente real, fundado, comprobado, demostrado con lo inventado, hay mucha gente que no, o no tiene el conocimiento o se deja llevar por la aventura y puede no distinguir hasta aquí es real, a partir de aquí no es real. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que, que hay que partir de un elemento y es que el público lector es el más crítico e inteligente de los públicos. Es decir, que uno, cuando uno acude a la biblioteca y toma un libro, sabe que eso es una novela, o sabe que es un ensayo, porque aparte de que lo puede indicar el, el editor, pero, pero ya lo sabe, o sea, lo sabe por su estructura, o si hay si si no, hay diálogos, si hay descripciones de novelas. Es decir, que, que muchas veces eh, existe como una cierta tendencia a tomar por tonto al lector, ¿no? es decir, no, 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 va a enterar y va a confundir una cosa no, otra. Yo creo que el lector, eh, por lo menos es mi experiencia, eh, a partir de una lectura de uno de estos libros, que puede ser una novela, eh, puede desarrollar una curiosidad intelectual legítima por querer saber más. Y ahí es donde empieza el proceso formativo. También es cierto que hay autores que intentamos hacer estas cosas un poco más fáciles a nuestros lectores y que muchas veces, como es el caso de Posteguillo, de José Luis Corral, novelistas históricos contemporáneos, o Nacho Ares, yo mismo en algunas de mis obras, solemos incorporar al final de la novela un apéndice, una explicación, unas páginas explicando qué personajes son reales, qué personajes son inventados las fuentes que se citan dentro de la novela, si son inventadas o no. Entonces le damos como una ayuda extra a ese lector. Pero el lector, como te digo, es soberano, es inteligente y cuando accede a una novela sabe que es una novela. Evidentemente, para disfrutar una novela, y esto lo saben ustedes, o una película, uno tiene que poner en suspenso su sentido crítico durante un momento. Uno va a disfrutar de la novela, no, no se mete, salvo los críticos literarios que son más retorcidos. Pero uno se mete en una novela para pasarlo bien, para disfrutar y para, en fin, dejarse llevar por la trama. Y si hay algo dentro de ella, de esa obra que acaba de leer, que le ilumina una región del cerebro y le pide más, yo creo que ahí lo que se produce es un mérito para la novela y para el autor, porque ha conseguido estimular a ese lector que después va a emprender una aventura, ¿no? Que es la aventura del conocimiento. Claro, yo en algunas de mis novelas incluso he añadido bibliografía, sí, ese claro. apéndice al, al final para que el, el lector, aparte de que yo explico, como decía antes, las partes que son reales, que no, hay muchos guiños a descubrimientos, a arqueólogos que aparecen con un nombre ficticio, etc. Pero el, el, yo creo que el, las, las herramientas de que dispone en la actualidad, lo comentábamos ahora, a través de de Internet o de, de otras fuentes, el, el lector son amplísimas. ¿no? Y, ¿Y quién no ha hecho, por ejemplo, cuando ha estado en, leyendo una novela? De cualquier autor, de ver a. yo qué sé, se me ocurre ahora, ¿no? O sé sea, Juan de la Peña en, en Huesca. Pues buscar en Google el, el plano de la iglesia. Bueno, tú lo haces mucho, tú siempre pones los sí, planos sí. de las iglesias y todo, y tal, ¿no? bueno, en tus libros. Y, y eso ayuda, ¿no? Ayuda al. Es que me encanta al lector. un mapa o un plano. O sea, sí, se pierde el... por un plano. ¿eh? Un mapa. Uh -huh. y, y, eso, y eso ayuda al, al lector, ¿no? Porque le, no solamente da credibilidad al, al relato, Sino que la ayuda a realizar ese viaje ¿no? interno por el, por el. Mira, ahora que tenemos a Unamuno echándonos un vistazo desde las alturas, eh, recuerdo que cuando, cuando escribí la, El fuego invisible eh, y mencioné San Juan de la Peña, que aparece en la novela, eh, menciono que eh, Miguel de Unamuno, que es un tipo adusto y, en fin, bastante seriote, cuando llegó a San Juan de la Peña tuvo una especie de experiencia mística y aquello le pareció como si fuera un paisaje de otro mundo. Y escribió un artículo en El Sol, el periódico El Sol de la época, contando esa experiencia mística de transmutación interior al enfrentarse el adusto castellano a ese paisaje de los Pirineos fantástico que es el monasterio de San Juan de la Peña. Como pensé, escribiendo la novela, que nadie me iba a creer que Unamuno se hubiera conmocionado, internamente de esa manera por, 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 por unas ruinas, puse al nota al pie de página con el artículo, con la fecha, el periódico, para si alguien quisiera buscarlo en la hemeroteca. ¿no? Bueno, pues esas cosas también a veces son, son, son buenas, son necesarias. ¿no? Y por mi parte, antes de dar paso a las preguntas del público, una curiosidad. Vivimos en un tiempo en el que la religión ha perdido prácticamente todo su valor. Eh, no, queda un resto de consuelo quizá, pero las historias de la religión la gente con frecuencia las desdeña, no estamos dispuestos a creernos nada, ninguno de los mitos, ninguna de las, eh, de las historias que aparecen ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, pero abrazamos absolutamente encantados eh, la literatura de misterio, eh, los falsos mitos, las historias que se nos cuentan, qué explicación. Le dais a eso. ¿Se está convirtiendo la literatura o el relato quizá en una nueva religión, en algo que está sustituyendo a la religión como manera de representar el mundo? Fíjate César, las palabras son importantes. ¿Existen mitos verdaderos y mitos falsos? Es para pensárnoslo. ¿Es la literatura que hemos considerado sagrada literatura verdadera y esta de hoy es literatura falsa? ¿O, la, o ambas son literatura? es una reflexión que nos debemos hacer. es verdad que la religión, en cuanto a sistema, eh, está colapsando, no está llegando a un punto de, de colapso. yo creo que en ese sentido, eh, yo lo veo con, con, con positividad. es decir, creo que es un paso evolutivo en la, en la mente del hombre. pero creo también que lo que no está desapareciendo es la inquietud por la que nacen las religiones y sus relatos. Que es la pregunta de Gilgamesh: ¿por qué me tengo que morir? ¿Qué hay después? Es que eso no se ha resuelto, y mientras no se resuelva, mientras no lo sepamos con certeza, mientras no venga alguien y nos lo cuente, vamos a seguir contando historias. ¿no? Eh, ahí está, la, volvemos al principio, como el ouroboros, ¿no? la serpiente que se muerde la cola. Eh, volvemos otra vez al principio de esta, de esta conversación. Eh, por lo tanto, yo, yo creo que, que eso se va a mantener. Igual que va a crecer, pero esa es mi profecía, entre comillas, el, la inquietud espiritual en, en la humanidad. No, no la religiosa en cuanto a organismo, organización colectiva, sino la inquietud espiritual. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Lo espiritual es individual, lo religioso es colectivo. Vivimos una sociedad que va abocada hacia un individualismo extremo. Cada vez, aunque nos parezca que estamos más conectados, cada vez estamos más desconectados. A mí me parece un milagro, de verdad se lo digo, que ustedes hoy hayan llenado una sala como esta para escuchar una conversación. Es increíble. Y a mí me da mucha esperanza porque me gusta. Pero también se está retransmitiendo esto a través de, de las redes sociales y hay un streaming, ¿no? De, como llaman ahora, de, de este acto. Un día llegará ese día en el que... Habrá, en vez de butacas, pantallitas donde a lo mejor le vemos las caras a ustedes, pero ustedes estarán en su casa viendo esta conferencia. Sería muy triste. Sería muy triste. Entonces, bueno, estamos en un proceso evolutivo tan grande eh, en el que nos alejaremos, creo, de esa religión como la hemos entendido hasta ahora, pero evolucionaremos hacia un proceso de espiritualidad que yo espero que nos lleve a buen puerto. Yo, yo al final soy optimista, quieren que les diga. ¿no? Sí, yo creo, estoy de acuerdo con Javier, ¿no? en, en este colapso de, de las creencias, no solamente de, de, de las religiones más tradicionales, ¿no? Sino de otras que a lo largo del tiempo, pues no han conseguido responder las preguntas que el ser humano se ha planteado, ¿no? Desde los orígenes, ¿no? Y es quizá un poco lo que nos reúne esta tarde aquí en Bilbao, ¿no? Porque la literatura de misterio, en definitiva, lo que hace es intentar plantear eh, no respuestas a esas preguntas pero hacernos conscientes de que realmente esas preguntas todavía están ahí y no tienen respuesta, ¿no? que es lo que lo convierte en algo realmente llamativo. Y, y es, hasta cierto punto hemos normalizado mucho ¿no? el, el concepto de, en este caso por ejemplo, la, nuestra tradición judio-cristiana, lo, lo el, el cristianismo, la iglesia, lo tenemos todo absolutamente asumido. Y no, no sé si como un mito o algo real, ¿no? pero yo muchas veces tengo eh, discusiones con, con algunos compañeros que, que dicen que a lo mejor hemos hablado de un tema de misterio en, en Serie Historia, que, que es un programa académico, y dice, bueno, ¿y cómo es que hablas de estos aspectos que son más eh, mitos modernos y tal? ¿no? Así que digo bueno y digo, pues el, el bloque que iba después era un bloque en donde se hablaba un poco de historia de la religión y eso te parece absolutamente normal ¿no? o sea, hemos normalizado ya la, la idea de, de por ejemplo la, la, la misa que es un se critica a muchos videntes a muchos magos realmente una misa el ritual de una misa es un ritual absolutamente mágico ¿eh? que se ha ido copiando de, de tradiciones ahora consideradas paganas durante durante siglos ¿no? y tanto unos como otros buscaban la misma pregunta a las, a, la, misma respuesta. la misma respuesta a, la, a, a las la mismas misma preguntas. preguntas ¿no? Y eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. ¿no? La duda de que realmente desconocemos la infinidad de, de, de enigmas que nos rodean y quizá eso nos hace más interesantes. ¿no? Yo muchas veces he comentado con algún, con algún amigo que como están en streaming, no lo voy a decir, ya te diré luego quién es, <laughs> un compañero de la, de la radio. Bastante escéptico, ya sabes uh -huh. quién es. Pues eh, yo le decía, digo, es que el día que mm, conozcamos absolutamente todo, pues perderemos la gracia. ¿no? O sea, ¿cómo que vamos a saber cómo se construyeron las pirámides, cómo fueron los nombres de todos estos faraones, reyes que estuvieron aquí? O sea, no habrá nada ya que investigar, no habrá nada que... Yo creo que tienen que seguir vivos los misterios, ¿no? Y aparte que nuestra vida, nuestra presencia en la Tierra es tan dilatada en el tiempo que muchos de ellos todavía se garan, seguirán vigentes durante, durante siglos, ¿no? Yo no voy a haber eh, solucionado muchos de los problemas y de las cuestiones que, que me planteo, no voy a decir que a diario, ¿no? pero a veces eh, me surgen y desde luego que estoy convencido de que muchos de ustedes, muchos de vosotros, tendrán las, las mismas vivencias o los mismos sentimientos muy bien, pues si, si les parece es su turno, tenemos por ahí un micrófono y seguro que hay preguntas, tenemos 10 minutos, quizá 15 minutos de preguntas. Eh, buenas noches, Javier, Nacho y César. Ya que estáis aquí, sobre todo es preguntaros a ti, Javier y Nacho, eh, sobre tu noche en la Gran Pirámide. ¿Tu gran noche, eh, es que es algo que me arde. <laughs> y esa transmutación, si supuso una transmutación, un cambio interno enorme, saber, ¿Qué, qué, ¿qué te supuso? Y a ti, Nacho, como experto, bueno, que nos puedas indicar algo. No sé si tuviste esa ocasión también de pasar una noche en la Gran Pirámide. o o alguna outra experiencia así de ese tipo de transmutación personal. Uh -huh. ¿Y qué supuso? Yo. Ah. Bueno, yo he estado muchas veces en la Gran Pirámide he estado solo porque <coughs> de forma anecdótica, ¿no? Recuerdo una una vez precisamente con contigo, con uh -huh. con, con Eva y con con Javier Eh, resulta que mi novia Isabel se, había dejado el, se le había quedado el sombrero dentro ¿no? de, la, de la gran pirámide, la habían cerrado y me tocó volver con la llave, eh, abrir y entrar ¿no? y recordar todo. Me dice, No hay luz, ¿eh? digo, oh, mejor, mejor, mejor. <laughs> Esta experiencia no la puedo cambiar por nada. ¿no? Cuando estás en un sitio así, y me ha sucedido en el Valle de los Reyes, en, en otros lugares, realmente te das cuenta de que, de que no somos nada. ¿no? O sea, no es un cambio trascendental, ¿no? pero realmente empiezas a, a sentir. Y, y a vivir, y casi lo puedes tocar con la llama de, de los dedos, el, el hecho de que eh, personas exactamente igual que tú estuvieron allí hace 3.000, 5.000 años, y que ellos sentían exactamente lo mismo que sientes tú, tenían las mismas inquietudes, tenían los mismos problemas diarios para intentar conseguir un trabajo, conseguir comida, subsistir en definitiva, y te das cuenta de que poco ha cambiado ¿no? a lo largo de la, de la historia. Yo creo que eso es lo más maravilloso que tiene la, la arqueología, ¿no? la historia, ¿no? echar esa mirada atrás y ver que realmente, eh, no desde un punto de vista catastrófico, de, es que llevamos aquí sobre la Tierra millones de años y no hemos cambiado nada, no, pero ver que realmente el, el ser humano puede evolucionar, puede, puede crecer, puede cambiar muchas referencias que tiene, ¿no? puede... Tener un micrófono para que lo escuche el auditorio, tener un bolígrafo, un, una libreta, un teléfono móvil, etcétera, conectarse, ¿no? interconectarse de una manera mucho más sencilla y, en definitiva, al final te das cuenta de que somos seres humanos, ¿no? hombres y mujeres, y que tenemos las mismas virtudes y las mismas miserias que mucha gente hace, que, bueno, que todos ellos hace miles de años. ¿no? Bueno, lo de la. Noche mía en la Gran Pirámide daría para una conferencia, si quieren otro día vengo y se lo cuento en, en detalle. Pero por resumírselo, eh, es una peripecia en la que yo me vi envuelto eh, hace ya muchos años, en el año 87, eh, perdón, año 97. Y fue por eh, mi intención de escribir un gran reportaje. Yo entonces era periodista y buscaba historias debajo de las piedras, pues como César, ¿no? Y, y en uno de aquellos viajes a Egipto me contaron una historia que Nacho ha oído mil veces y es la noche que pasó Napoleón Bonaparte en el interior de la Gran Pirámide. Eso ocurrió en 1799, al final de su campaña en Egipto, una noche de agosto, tres días antes de abandonar a sus hombres a su suerte en, en el país y volver a Francia sorteando el bloqueo de Nelson. Nelson tenía con su flota bloqueados a los franceses en Egipto. Eh, aquella noche, según cuenta la leyenda egipcia, eh, Napoleón eh, la pasó solo dentro probablemente de la cámara del rey donde lo condujeron ¿no? y al emerger del monumento a la mañana siguiente, al amanecer, lo hizo destemplado, eh, como si hubiera pasado una noche horrible, sus hombres se le acercan y le preguntan eh, ¿qué, qué le ha sucedido, qué ha visto, qué ha pasado y él responde con una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención. Respondió con un: Aunque os lo contara, no me ibais a creer. Claro, eso es lo peor que se le puede decir a alguien. ¿no? <laughs> y me dediqué durante mucho tiempo a buscar las fuentes de esa historia, eh, buscar eh, la correspondencia, por ejemplo, de Napoleón con Josefina. Josefina, su mujer, se quedó en Toulon, en Francia, cuando él se marchó con la flota francesa. Y yo pensé, en fin, en mi. Mi inocencia, que Napoleón, aunque no lo contara a sus hombres, se lo contaría a su esposa. En su correspondencia no hay ni trazas de, de lo que le pasó aquella noche en la pirámide, pero sí volví a encontrarme una referencia al final de sus días en el exilio en Santa Elena, cuando él dicta sus memorias a Manuel Las Casas, que es uno de los nobles que lo acompañó a, a la isla. Y le vuelven a preguntar a Manuel Las Casas que qué le pasó en la pirámide y vuelve a responderle lo mismo que aunque lo contara nadie le iba a creer y que mejor no lo contaba. Así que no me quedó otra, en mi imaginación calenturienta de reportero o tribulete, que intentar pasar una noche en el interior de la gran pirámide. Y logré quedarme encerrado una noche en la gran pirámide. Eh, fue una decisión bastante torpe por mi parte, porque eh, no estaba preparado, digamos, psicológicamente para lo que suponía una experiencia de ese tipo. Me quedé en la cámara del rey, me apagaron la luz, como saben Nacho que hacen siempre que se, que, que se va la gente, porque tienen un sistema eléctrico que está acogido como con palillos, entonces mejor lo desconectamos, no sé que vaya a haber una desgracia. Me apagaron la luz y me dejaron allí seis horas y pico. Eh, suerte que yo llevaba una linterna, una botella de agua y un paquete de galletas en la mochila. El paquete de galletas desapareció a lo largo de la noche, el agua también, y la linterna, que la encendí, y nada más se fue la luz, a los 20 minutos se quedó sin pilas. Año 97. Desde entonces yo ya no compro una linterna que no sea de manivela, o sea, ya de dinamo. Ya. Yo se la recomiendo a ustedes ante cualquier eventualidad. No se fíen de las pilas. Por hacer el cuento muy corto, eh, al cabo de un rato de estar allí, Saben ustedes que la cámara del rey es una estancia de 10 metros de largo, por 5 de ancho y otros 5 de alto, forrada por completo de granito rojo, de asuán. Y en el centro, de la, bueno, centro, en una de los laterales de la, de la sala hay un sarcófago de 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, vacío, siempre lo han encontrado vacío todos los, los exploradores, eh, que está ahí durmiendo, ¿no? Ese sarcófago está ahí inerte. Bueno, pues cuando uno lleva varios. Supongo que horas, ahí pierdes la noción del tiempo, allí se te ocurre que por qué no te tumbas en el sarcófago, ya que no tienes nada que hacer. <laughs> Esto que les parece a ustedes gracioso, en ese momento es que uno tiene que hacer algo, tiene que emplear el tiempo en algo deseando que pasen las horas lo más rápido posible. Y al tumbarme en el sarcófago, dos metros de largo, 90 centímetros de ancho, de repente tuve una sensación que es la que me dio la clave después para escribir mi novela, ¿no? La de la pirámide inmortal. Me tumbé en el sarcófago y tuve la sensación, evidentemente era psicológica, de que el sarcófago tenía exactamente mis medidas. Y me acordé, esto pasa por ir a la pirámide leído, que es lo que le pasaría a Nacho también. Me acordé de, de Isis y Osiris de Plutarco, ¿no? del famoso mito de, de la muerte de Osiris, que por hacérselo breve, le diré que Osiris y Isis eran un matrimonio, casados, felices y señores de Egipto, y Seti, el hermano, el cuñado de Isis, les tenía una envidia, una tirria en fin, tremenda. ¿no? Dice Plutarco que, que Set, eh, capaz de, de aguantar la envidia que le corroía, monta una conspiración para acabar con Osiris y hacer posible casarse con Isis. Y la conspiración consiste en convocar a todos los dioses a una fiesta y en esa fiesta regalar un sarcófago. Pero el, el regalo tenía truco. Iba a pedir a todos los dioses que se tumbasen en el sarcófago y aquel al que el sarcófago le quedara bien se lo llevaría a casa. Se tumban todos los dioses, a ninguno le queda bien. Llega Osiris, se tumba en el sarcófago, le queda como un guante, momento que aprovecha Set para echarle la tapa encima, sepultarlo en vida y lanzarlo al Nilo. Y lo mata. Cuando a mí el sarcófago me sienta bien, yo me, me acuerdo de Isis y de Osiris y de Set y doy un respingo y salto de allí. Y se pueden ustedes imaginar. Pero pasó algo más, que fue la segunda clave de esta historia. Y es que al cabo, por hacerle el cuento corto, ella ¿eh? que me lo ha pedido, al cabo de unos minutos, perdón, al cabo de unas horas, cuando ya me vienen a recoger, escucho como están trasteando en la entrada de la pirámide, claro, con el silencio que había allí, cualquier ruido te llegaba, digo, ya están aquí, me voy. Entonces, sin esperar a que enciendan las luces ni nada, me lanzo por la, por la gran galería, a oscuras, para haberme matado, Llego a la galería descendente, que es una galería de 40 metros, un tubo de un metro veinte de altura por otro 20 de ancho, y por ahí ruedo, me caigo, me golpeo, o sea, llego hecho un Cristo abajo del, del túnel, y cuando salgo desesperado, porque necesitaba luz, salgo a la meseta de guiza que estaba ya amaneciendo, tengo por primera vez en mi vida la sensación yo sé, esto es muy difícil de describir, pero la sensación de que estoy vivo estoy vivo. Y miro hacia atrás a la oscuridad de la entrada de, de Al-Mamun, ¿no? de la pirámide, y veo que ahí está la muerte. Y de alguna manera siento que como Osiris le pasará también en el cuento de Plutarco, he vuelto a la vida, he resucitado, he, me he metido en una tumba, me he acostado en un sarcófago, me ha quedado bien, he muerto y he vuelto a nacer. Y esa sensación, que es muy difícil de describir, es muy poderosa. Y quizá eso a Napoleón le sirvió, si pasó por algo parecido, porque si uno se enfrenta a la muerte, aunque sea simbólico, pues es simbólico, obviamente, y la vence, ¿a qué más le vas a tener miedo en la vida? ¿no? Sí, sí, claro, remueve todo. Vamos, de hecho, Napoleón entró como general y al regreso a Francia. Eh, dará el golpe que le convertirá en cónsul y después en emperador. En mi caso no fue tan brillante la cosa. Yo entré como reportero, pero salí como escritor. Porque a raíz de aquello, al tiempo, publiqué mi primera novela, o sea, al, al año. O sea, que de alguna manera sí se operó una transformación también en mí. ¿no? O quiero creer. Al final, esa también es otra expresión clave en esto eh, que hemos abordado aquí esta noche, César. Quiero creer. Eh, estamos acercándonos a las nueve. Eh, mucha gente está saliendo ya. No sé si tenemos tiempo para una pregunta quizá. Una pregunta rápida, si les parece. Eh, una cosa curiosa. Yo estuve en La Guardia y hay uno de esos misterios en La Guardia. Eh, hay un cuadro ...hay un cuadro en La Guardia, en La Guardia de la Rio Jalabesa, que redacta cómo, cómo supuestamente había un montón de gente dentro de la iglesia. Y en un momento determinado el órgano se destruyó en entero y se cayó, se cayó para abajo. ¿Cuál era la sorpresa de la gente? Supuestamente que el órgano empezó a flotar. Y todo el mundo de tipo a salir de la iglesia y luego se cayó el órgano al eso y se destrozó en entero. ¿Qué opinión de eso? No, 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 no tiraron, se cayó solo. Hombre, yo he visto cuadros en iglesias contando historias muy, muy alucinantes. Estoy acordándome, por ejemplo, ahora mientras usted contaba esto, de una iglesia que hay en Zamora, que está en el centro de Zamora, que se incendió en el siglo XIII. Y eh, en medio del incendio, las, las sagradas formas que estaban en el, en el sagrario empezaron a flotar y salieron todas en fila india por un ventanuco. A ese ventanuco hoy le han puesto una reja, no sé por qué, y un cartel diciendo por aquí salieron volando estas hostias, tal, son hostias voladoras. Eh, hay muchas historias de ese tipo. ¿Qué credibilidad podemos darles? Pues es muy complicado. Yo, ¿Qué quiere que le diga? No lo, sé. no lo sé. Oiga, no, que no me he inventado la historia, que vayan ustedes a a Zamora que ahí tienen esta iglesia con esa reja. En la España extraña. ¿no? Sí, sí, en la España extraña lo cuento, sí. Muy bien, pues yo creo que no hay mejor manera de terminar no, esta okay. charla que con esta anécdota maravillosa. Muchas gracias a ver, muchas gracias Nacho. Muchas gracias a, ustedes. a todos ustedes. Buenas gracias. noches.